Con la finalidad de que usted conozca las diversas opciones que existen en Tlaxcala para la educación superior de sus hijos, ayer miércoles 15 de abril en el programa Hablemos de, que se transmite simultáneamente por la televisión de Tlaxcala, Radio Calpulalpan, Radio Tlaxcala y Radio Altiplano, se abordó más sobre las licenciaturas, ingenierías y plan de estudios que ofrecen instituciones y universidades en la entidad. Una nueva licenciatura que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México en Tlaxcala es la del Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento. En su participación, María de la Luz Martínez Maldonado, jefa de la Unidad de Desarrollo Académico y Profesional de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM, dio a conocer más detalles de esta carrera. Tenemos abierta la convocatoria durante esta semana, cierra el, el 19 de abril, entonces es muy importante que ustedes conozcan de qué se trata esta licenciatura. La Universidad Nacional Autónoma de México siempre está pendiente de atender las necesidades sociales emergentes y es por ello que ahora ha desarrollado este plan de estudios, con la idea de atender las necesidades que se desprenden de estos cambios demográficos que estamos viviendo actualmente y que sabemos que... Eh, este cambio implica que actualmente tenemos alrededor del 9.6% de la población es mayor de 60 años. La Universidad Tecnológica de Tlaxcala cuenta con diversas ingenierías de vanguardia. Por ello José Luis González Cuellar, rector de la UTT, dio a conocer cada una de ellas. Tenemos la ingeniería en Tecnotrónica y en la cual se desprende el técnico superior universitario en Mecatrónica área automatización la ingeniería en negocios y gestión empresarial, con su carrera técnica en desarrollo de negocios, área mercadotecnia, ingeniería en diseño textil y moda, con su TSU en diseño y moda industrial, área producción, y finalmente la ingeniería en tecnologías de la información, con técnico superior universitario en tecnologías de la información y comunicación, área multimedia y comercio electrónico. Es importante recalcar que eh, esta institución ofrece dos grados académicos. Los alumnos pueden tener dos títulos de nivel universitario. Por otro lado, también se encuentra la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Su rector, Narciso Chicotencal, habló sobre su sistema cuatrimestral. En tres años, cuatro meses, los muchachos salen con el título de ingenieros. Y en su primer año de estudios, inmediatamente se van a su primer contacto con el sector productivo, directamente a la planta. Termina su segundo año y es. Otro eh, momento en que eh, el estudiante va directamente a involucrarse en todo el proceso eh, productivo. Y termina el tercer año y se va un cuatrimestre, y ese cuatrimestre, que es el décimo, es calificado eh, tanto por el responsable de la industria como por su asesor. Por último, Juvenal Morales, subdirector de planeación del Instituto Tecnológico de Apizaco, resaltó que ahí se mantiene el concepto de innovación, como desde hace 40 años. Prácticamente el tecnológico en este año cumple 40 años. Ha marcado la historia del desarrollo económico moderno de Tlaxcala a lo largo de los últimos 40 años. El concepto es la innovación. La innovación en el desarrollo tecnológico, ofertamos ingenierías 100% que se van enfocadas directamente a la generación de capital intelectual, de generación de riqueza en el Estado de Tlaxcala. Quiero comentarte que a lo largo de 40 años hemos consolidado proyectos tales como el año pasado o en este año se eh, tenemos el premio a la competitividad de Tlaxcala. Si usted quiere conocer más sobre estas instituciones, recuerde que puede ver esta emisión otra vez el día domingo a las 4 de la tarde o en nuestra página web www.sndigital.mx en el apartado de programas.